todos, bienvenidos una vez más al Santuario Celestial. Bueno, hoy les traigo un tema que es medio controversial, pero es muy importante que lo toque, dado todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo hoy. Nos podemos dar cuenta de que esto está aprobado bíblicamente, aunque muchos no lo interpretan de esa manera, pero bueno, yo sí lo interpreto de esa manera porque yo recibí directamente de Dios la revelación sin haber escuchado de nadie hablar de este tema, y después encontré algunos escritos de pastores americanos de, no sé, 3 generaciones atrás, viejos predicadores, y más o menos duró como 3 generaciones estos estudios, y actualmente no hay. Hay personas, sí, que enseñan esto, pero me refiero a herencias familiares que hayan seguido enseñando esto. Yo sé que hay pastores que hasta la 3ª generación de familia de pastores han enseñado esto, pero imagínense cuánto tiempo son 3 generaciones. Es mucho, mucho tiempo. Se van perdiendo estos estudios y milagrosamente hay alguien que los encuentra y los publica, y los podemos leer y estudiar. Estuve haciendo un video que se trata de los hijos de la serpiente o la descendencia de la simiente de la serpiente. Y explicaba todo muy, muy bien en ese video cómo uno puede probar bíblicamente que eso existe y que eso es algo que existe hasta ahora, en la actualidad. Aunque muchos piensan que es algo histórico, algo que fue escrito en la Biblia y que se quedó ahí y ya se terminó. Pero vamos a aprender. Ese video lamentablemente se me arruinó y pude rescatar una parte nada más, así que lo tengo que volver a hacer, pero vamos a ir entendiendo esta cuestión de lo que es la simiente de la serpiente, lo que pasó realmente en el Edén, que es lo que voy a hablar y a leer hoy, y para entender de que el problema fue más grande que el hecho de comer una porción de un fruto, lo que pasó en el Edén y lo que hizo Eva engañada por el hombre serpiente. Y eso nos va a dar un entendimiento para entender más la maldad actual que estamos viendo en tantas personas, sean del origen que sean estas personas, que se dediquen a lo que se dediquen, pero más destacable en artistas políticos a nivel mundial, es lo que está ocurriendo, también a nivel realeza, también lo podemos ver. Y se comprueba fácilmente que esto no es una mentira o un cuento de hadas, como muchos lo interpretan, de que es un cuento de hadas, o que eso no puede ser verdad, o que eso no existe. Y vamos a ir comprobando en estos 2 videos, con la ayuda de Dios, que me ayude a hacer el próximo, porque me había costado mucho, mucho trabajo hacerlo. Y cuando lo voy a chequear, ya lo había subido a YouTube y lo voy a chequear y no tiene sonido. ¿Qué es lo que pasa con ese video? ¿Qué pasó? No sé exactamente lo que pasó. Pude salvar unas partes nada más, como les digo, y voy a tratar de rehacerlo. Pero hoy, más que nada, yo esto lo estoy haciendo por lo que está aconteciendo en el mundo ahora y para que nos demos cuenta que esto es verdad. No es una fantasía o una película.
y todo lo que están haciendo toda esta gente que está peleando contra todo esto. Pero bueno, vamos a ir en el día de hoy al jardín del Edén. Y dice este estudio, dice, en el jardín del Edén, la serpiente engañó a Eva para que comiera un pedazo de fruta. No especifica la Biblia qué clase de fruta era. No dice una manzana, no dice una naranja, dice una fruta nada más. Ella se lo comió y luego se lo dio a su esposo, lo que hizo que se diera cuenta de que estaban desnudos. Entonces nos preguntamos qué tipo de serpiente puede hablar y qué tiene que ver una pieza de fruta con estar desnudo. Génesis 3:1 dice, y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que había hecho Jehová Dios, y dijo a la mujer, sí, ha dicho Dios, no comeréis de todo árbol del huerto. Génesis 3:6-7, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y un árbol deseable para ser sabio, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido con ella y comió. Acá, por ejemplo, vemos que habla de árbol y habla de fruto, pero más adelante vamos a ver cómo Dios utiliza las mismas palabras para significar otra cosa. Y lo mismo hacemos nosotros muchas veces cuando queremos hablar de algo, pero literalmente no estamos hablando de eso, sino de otra cosa que es aplicable al mismo término. Y dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3 del 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el primer pecado registrado en la Biblia. La más astuta de todas las bestias, la serpiente, engañó a Eva para que comiera un trozo de fruta prohibida. Ella se lo comió y luego se lo dio a su esposo, lo que hizo que se dieran cuenta de que estaban desnudos. Las preguntas obvias son, ¿cómo puede hablar una serpiente? ¿Qué tiene que ver una manzana con estar desnudo? ¿Y dónde encaja la simiente de la serpiente en todo esto? La Biblia dice que la serpiente era la más sutil de todas las bestias. Era tan parecido a un humano que podía caminar, podía hablar e incluso tener una conversación inteligente. Después de engañar a la esposa de Adán, Dios lo maldijo para que fuera una serpiente, pero no antes de que se hiciera el daño y plantara la semilla. Y vemos acá cómo Eva le creyó y cayó en esa trampa. La Biblia dice en Génesis 3:15 que la serpiente tenía una semilla y Dios puso enemistad entre las dos semillas. ¿Qué significa simiente? Semilla también significa esperma. Obviamente, la semilla de la serpiente se mezcló con la semilla natural de Eva antes de la separación. ¿Cómo podría todo esto ser el resultado de comer una fruta? Luego, unos versículos más tarde, Adán llamó a su esposa Eva
porque era la madre de todos los vivos. Tenemos que tener en cuenta que no dice que Adán fue el padre de todos los vivos. Hay diferentes frutos en la Biblia. Por supuesto, existe una fruta literal, como una manzana, que crece y se consume como alimento. También está el fruto que se refiere a nuestras obras, ya sean obras naturales como la agricultura y los negocios, obras espirituales como hacer milagros y predicar el evangelio. Luego está el fruto del útero, que se refiere a la concepción y el parto. Y acá vamos a hacer una, digamos, vamos a pensar realmente en esto, que es para usted el fruto que está mencionando en esta parte bíblica, a qué se está refiriendo. Comer una fruta literal les daría a Adán y a Eva el entendimiento de que estaban desnudos, o se necesitaría una relación física entre un hombre y una mujer para que ellos entendieran por qué deberían cubrir ciertas partes de su cuerpo. ¿Qué sucedió realmente ese día en el jardín para que toda la humanidad cayera? Así como la simiente de la mujer era literalmente Dios reproduciéndose a sí mismo en carne humana, así la simiente de la serpiente es la forma literal en que Satanás descubrió que pudo abrir la puerta a sí mismo a la raza humana. Era imposible para Satanás, porque él es solo un ser espiritual creado, dice un ser espiritual creado, es decir, ser espiritual no quiere decir que no tenga cuerpo, tenía un cuerpo espiritual, pero él, la diferencia con Dios era que era creado, él no podía reproducirse a sí mismo de la manera en que Dios se reprodujo a sí mismo. Por lo que el relato de Génesis dice cómo produjo su semilla, o sea, la semilla del diablo, y se introdujo o inyectó a sí mismo en la raza humana. Recuerde también que a Satanás se le llama la serpiente. En su semilla o inyección en la raza humana de la que estamos hablando. Así que era como una serpiente hombre o un hombre serpiente, para así más o menos darnos cuenta de qué se trata. Antes de que Adán tuviera conocimiento carnal de Eva, la serpiente tenía ese conocimiento por delante de él, y aquel que nació de él fue Caín. Caín era nacido de, engendrado de, ese inicuo, según Primera de Juan 3:12. La verdad del asunto es que Eva tuvo en su vientre a la misma vez dos hijos, podemos decir gemelos, de embarazos separados, pero con una diferencia de muy poco tiempo. Ella estaba embarazada de gemelos con la concepción de Caín en algún momento anterior a la de Abel. No sabemos cuánto tiempo de diferencia entre uno y el otro, porque la Biblia no especifica eso, pero no debe haber pasado mucho tiempo entre el uno y el otro para que ella pudiera concebir dos simientes al mismo tiempo. Y vamos a leer las referencias, dice Génesis 3, 6, 7, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y un árbol deseable para ser sabio, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido con ella y comió.
Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo sabrían que estaban desnudos solamente por comer una porción de fruta? Génesis 3, 13, 15. Y el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente tenía una semilla. Obviamente esto no se refiere a una serpiente. Era un hombre, pero por la maldición quedó transformado en hombre serpiente. Es la maldición de que Dios le puso cuando él se rebeló, cuando este individuo se rebela contra Dios y se aparta del reino de Dios. Génesis 3:20. Y Adán llamó a su esposa Eva porque ella era la madre de todos los vivos. ¿Por qué no se llama Adán el padre de todos los vivientes? Génesis 4:1-2. Y Adán conoció a Eva, su esposa, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido un varón de parte del Señor, o de Jehová, o de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel era pastor de ovejas, pero Caín era labrador de la tierra. Toda vida proviene de Dios, ya sea que se conciba legítima o ilegítimamente. Satanás no puede crear vida. Lucas 3:38. ¿Qué fue el hijo de Enos? ¿Qué fue el hijo de Seth? ¿Qué fue el hijo de Adán? ¿Qué fue el hijo de Dios? ¿Dónde está aquí el primogénito Caín en el linaje de Adán? No vemos que mencione a Caín para nada. En ninguna parte bíblica, en todos los capítulos de la Biblia, no mencionan a Caín como el linaje de Adán. Entonces ahí vemos que hay otra prueba. Pero las pruebas siguen hasta históricamente, todo en el Antiguo Testamento, hasta Noé y después de Noé, siguen las pruebas bíblicas de que hay dos simientes en el mundo y Dios está bastante enojado con esto y es por eso que la humanidad entera ha caído, no por haber comido un fruto, sino por esto que estamos ahora entendiendo. Entonces, Primera de Juan 3:12 dice: No como Caín, que era el del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Dios creó a Adán a su propia imagen. ¿De dónde vino la maldad de Caín? ¿Y de dónde vino la justicia de Abel? Sus atributos fueron heredados de sus padres. Entonces acá vemos cómo la maldad en el mundo se extiende solamente a través de una herencia y de una simiente, de la simiente de la serpiente. Y aquí vemos que es a donde yo quiero llegar, cómo esa simiente se fue transmitiendo hasta después del diluvio y los mismos israelitas fueron los que se contaminaron con esta simiente, a pesar de que Dios les dijo que no se contaminaran,
que no unieran sus hijos y sus hijas con los malvados estos, cananeos, etcétera, etcétera, porque vemos que Noé era puro, según las escrituras, puro en genética, que no había estado biológicamente unido a ninguna simiente satánica y no tenía sangre de la serpiente en él. Pero su hijo sí tenía salpicada la sangre de la simiente de la serpiente, Cam, y la esposa de Noé también. Entonces ahí vemos cómo se fue desarrollando a través de las generaciones, la maldad y la bondad crecieron juntas. Y tuvo que ser así porque no hubo otro remedio, que tenía que cumplirse todo esto por la desobediencia de Eva. Aunque yo pienso que Eva fue primero engañada, seducida, engañada y violada por el mismo diablo, porque consideró que él la impulsó y la presionó para hacer esto, ya que Eva no es como la muestran en muchas fotos, como algo sexual que hizo con la serpiente y la muestran en figuras sexuales. No, 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 no. Acá estamos hablando lo mismo que está aconteciendo ahora en el mundo con los pequeños. Eva era una adolescente, vamos a decir, ¿no? Una mujer joven, pero vivía en la presencia de Dios, no conocía la maldad, era pura 100%, no tenía la inteligencia desarrollada para el mal, y es como ustedes piensen, una niña de 11 años en el cuerpo de una muchacha joven, pero ya mujer, cuando un hombre la puede engañar, la puede violar fácilmente a una niña de 11 años que no tiene la mente desarrollada para el mal. Entonces, para mí, Eva fue digna de lástima en ese momento, porque es como caer en una trampa, pero demasiado grande, que perjudicó a la humanidad entera. Pero muchas personas se burlan de ella, se burlan de la situación, y para mí no hay de nada de qué burlarse. Al contrario, es tenerle pena a Eva por haber sido tan ingenua y haber caído, como tantos niños caen siendo ingenuos, en las garras de estos extraterrestres, que sabemos que son los mismos, son los ángeles caídos de la Biblia. Se comprueba que han hecho, por ejemplo, en Génesis 6, se comprueba que han seguido haciendo esto, porque lo mencionan las escrituras, que los ángeles, los hijos de Dios, que eran ángeles caídos en ese momento porque habían desobedecido ya, entonces estaban malditos, tuvieron relaciones con las hijas de seres humanos, de la tierra. Y ahí se formaron los que nunca fueron creados por Dios, que fueron los demonios. Y a la vez, cuando se mezclaron los israelitas con esta simiente maldita, también se crearon las dioses o demonios
que tienen forma de cuerpo de hombre, cara de perro, cara de animal, porque también ellos tenían relaciones sexuales con animales. Y todo pasó por eso, y por eso Dios envió a destruir a todos, hombres, mujeres, ancianos y hasta niños que estaban recién nacidos, los mandó a destruir. Y por último quiero leer acá Judas 1.14 que dice: y también Enoch, el séptimo desde Adán, profetizó de esto, diciendo: he aquí el Señor viene con 10 millares de sus santos. En ninguna parte de la Biblia está Caín en el linaje de Adán. Pero, así como el diablo tiene su linaje y tiene la maldad puesta en el mundo, en la tierra, en todos los países de este mundo, tiene su maldad, su descendencia, su linaje, que hace poco se han descubierto quiénes son el linaje que está vivo en cuerpos humanos aquí en la tierra. Si ustedes escuchan mis videos van a entender esto. Y también Dios tiene su linaje en la tierra, que es un linaje puro, que no está contaminado físicamente con Satanás. Así que con esto comprobamos que la simiente de la serpiente y sus hijos están entre nosotros. Es por eso que el Señor Jesús tuvo que venir a esta tierra a cumplir y el plan de salvación, y además a Él se lo llama, por esta razón, el segundo Adán o el último Adán. Y así como Él es el último Adán, también habrá una última Eva. Y eso es otro tema importante.